Máximo Squad, bienvenidos a la cuarta noche del payaso de la Deep Web. Quedamos solamente Ari, Abril y yo. Ayer el payaso se llevó al calvo. ¿Qué dices? ¿Al calvo también? Sí, bueno. Se llevó al calvo. Eso quiere decir que cada noche desaparece una persona de nuestro grupo, por lo cual quedamos solamente la mitad, solo nosotros tres. Hay que estar unidos sí o sí. Sí, o sea, no nos podemos separar en ningún tipo de... Vale, quietas, detrás mía, chicas. ¿Qué es lo que quieres? Es estos cuatro globos. Quedaros detrás mía, chicas. Sí, los vemos. ¿Qué? Te gustan. Toma estos cuatro globos. No, no las vas a tocar. No te las vas a llevar, maldito cerdo. Segurísimo. ¿Seguro? Tranquilo, que mientras vaya cayendo la noche, más gente va a desaparecer. Chicas, venid, vamos. ¿Por qué hay cuatro malditos globos, tío? ¿Por qué hay cuatro malditos globos? ¿Tienen cosas adentro? Vale, sí, tiene papelitos. ¿Por qué tiene cosas adentro? Sí, sí, tiene papelitos adentro. Fijaros que en cada globo hay como una pequeña papeleta. ¿Pero por qué? O sea, chicas, aquí hay cuatro globos. Uno, cuando se llevó a Nácar. Dos, cuando se llevó a Franela. Tres, cuando se llevó al calvo. Y el cuarto... No sé de quién es. No sé, pero hay que petarlos todos y yo quiero ver lo que hay dentro. Porque es que me estoy poniendo muy nerviosa y me está dando unas malas vibras estos totales. ¿Tú estás seguro de eso? A lo mejor no es eso lo que pone. Pues tendremos que comprobarlo. ¡Ay! Vale. Vale, en el globo había un papel. Y efectivamente, es el globo de Nácar. Creo que mi teoría es totalmente real. Creo que este es el globo de Franela. Vale, vale. ¿Y? No te creo. Sí. Franela. ¡Me cago en la leche! ¿Y este? Sí. Creo que será el del calvo. No me lo puedo llegar a creer. Calvo. ¿Y entonces ese globo? ¿De quién es? De la persona. De la siguiente persona. O sea que hoy va a caer alguien 100%. Pero esperaos, chicos. Me acaba de mandar el maldito payaso un maldito vídeo. Madre mía. ¿Qué? Vale, esto cada vez se pone más turbio. De verdad, darle like, suscribiros al maldito canal por absolutamente todas las locuras que pasan ahora mismo. Y creo que hoy va a caer una persona, así que quedaros hasta el final del vídeo para saber quién es. Vamos a ver el vídeo. 50.000 pedazos de likes en este vídeo y vamos a ver lo que nos ha mandado. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¡Ayuda! Están ahí. Nácar, calvo y Franela. Vale, y está el maldito payaso otra vez con la pizarra y acaba de tachar el nombre del calvo. Bueno, como veo que te gusta hablar tanto de Nácar, tengo que cerrarte la boca. Pero de verdad, ¿me parece bien? Muy bien. Así estás más guapo y todo. Venga, por aquí. ¿Pero qué dice este tío? Madre mía, odio a este tío, tío. Es que es para estrujarle la cara, te lo juro. Cerdo, que sepáis que va a haber una venganza contra él. Por cierto, Arta, te voy a proponer un plan. Voy a dar estos tres sacos de basura a cambio de Ari. ¡Hola! Así que si quieres que no mueran tus tres amiguitos, ya sabes lo que tienes que hacer. Quiero a Ari. Escucha. Creo que acabo de escucharlo. Corre. Venir conmigo. Vamos, chicas, pasa rápido. Pasar. Vamos, chicas, vamos. Entra, maldita sea. Entrar. Vale, chicas, entonces lo que vamos a hacer va a ser... ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Hola! El maldito muñeco tiene la cara del payaso. Vale, chicas, no os preocupéis, vale, es un muñeco. Simplemente es un muñeco. Es un muñeco aquí. No pasa nada, mirad. Pero ¿por qué está la máscara del payaso aquí? Y está el gorro de Arta Moda tirado, chicas. ¿Y vosotros, chicos, qué preferís? ¿Subir con vuestro amigo y que todo esté bien? ¿O que baje aquí Ari? ¡Hala! Tengo miedo. También, Arta. No se dejó, seguro que lo he hecho a posta. ¡Ay! Chicas. Tengo miedo. Vale, lo voy a tirar, chicas. No, ha caído así. Chicas, ponelos aquí. Tengo miedo. Arta, tengo miedo. Y eso me está mirando. Vale, no os preocupéis, que es un maldito maniquí de la ropa de Arta Moda. ¿Pero tú has puesto el maniquí ahí o qué? Claro que lo he puesto yo, porque es que han salido las nuevas toallas en artamoda.com. Y entonces, claro, hemos puesto el maldito maniquí aquí, pues básicamente para que esté al lado de las toallas. Que por cierto, las toallas las tenéis en la primera línea de descripción. Son súper mega ultra chulas y se van a botar en nada. Oye, Arta, he estado pensando en lo que ha dicho el payaso y...
¿Y qué? No saques a nosotros y no te des tranquilo ni te vayas. Yo quiero. Aquí se va a hacer lo que yo quiera, ¿me entiendes? No, ¿eh? No, ahora mismo no quiero escuchar lo que creo que vas a decir, ¿eh, Ari? Yo creo que a lo mejor 3x1 no está mal. ¿Pero qué dices? ¿Cómo te...? Es como si compras un billete de 10 por un euro. Escúchame, Ari, que no te puedes... Anda, tú eres su padre, dile que no, ¿eh? O sea, no. Pero escúchame, Ari, que tú no te puedes sacrificar por ellos. Sí. Que no, Ari, Ari, escúchame. Ellos son chicos grandes, ellos pueden... No, vosotros sois niñas y son... quedamos nosotros tres, tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, ¿a que sí, Abril? Sí, no. Tú no te puedes ir, escúchame, Ari. Que no te puedes ir, que no. De verdad, chicas, no, vale, de verdad, chicas, que no, escúchame, Ari, escúchame, por lo que sea. Escúchame, Ari, escúchame, que no. Pues tengo que ir a hacer una visita a alguien más de la casa. Os voy a dejar aquí unas cuantas cámaras. Como habéis alguna tontería, voy a bajar y os voy a matar. ¿Me entendéis? Vosotras dos, ahora mismo, os vais a ir a la maldita cama a dormir y yo voy a solucionar absolutamente todo esto. ¿Sabéis por qué? Han caído tres ya personas. ¿Y tú crees, en serio, que no es una trampa del payaso? Es decir, ¿tú de verdad crees que vas a bajar ahí abajo al sótano y nos va a dar a Nácar, a Franea y al Calvo? Sí. ¿Y se va a quedar contigo? Es una maldita trampa, Ari. Tú y tú, Abril, os vais ahora mismo a dormir justamente ahí y punto pelota, porque lo digo yo. Arta, porque yo no duermo con eso ahí, ¿eh? Pues da mal rollo la máscara, ¿eh? Quiero que ahora mismo os tumbéis aquí y poneros a dormir, ¿vale, chicas? Yo voy a intentar ver lo que hago con la máscara de payaso. Quedaros aquí. Que personalmente no tengo ni idea qué es lo que hacer con esta máscara. Que no, Ari, que no te puedes hacer vida, que tú estás mal. Que es que tienes razón, Arta, que no lo puedes hacer, que tú eres pequeña, los demás son grandes. Que yo quiero hacerlo, tío, yo lo quiero hacer. ¡Ari, que no! ¡Tío, que no! ¡Sí, lo quiero hacer! ¡Que no, no lo vas a hacer! ¡Que tú estás loca! Sí, de verdad. ¡Madre mía, para tanto! No, tío, que no lo puedes hacer, que tú estás loca. Y es que creo que mi única solución va a ser tirarla justamente desde aquí arriba para intentar romperla y deshacerme de ella por y para siempre. ¿Quién es? Ari. No se ha ido. Madre mía, no sé quién era, pero yo creo que ya se ha ido, ¿eh? Voy a entrar en pánico, sí. Me he quedado parada por un momento y no sabía qué decir ni hacer. No sé, sí, yo también. Bueno, Abril, hay que dormirse. Sí, porque como vengo harta, me va a matar. No pase nada, por favor. Eso espero. 3, 2, 1. Me están llamando. Hola, Arta, ¿cómo estás? Hola, dime. Está bien, escúchame muy bien, ¿sí? Tienes muy poco tiempo, ya estás adentro de todo esto de la Deep Web. Vale. Escúchame bien, esto no es un juego, tienes que tomarte este asunto muy en serio. Cada vez que rentas un payaso, tu vida y la de cada uno de los integrantes está corriendo riesgo. No es un juego, te lo repito. Tienes que seguir muy bien sus reglas, porque donde llegues a infringir romper una regla, ¿sí?, vas a estar en problemas, porque el payaso que has rentado no va a descansar hasta acabar con tu vida. En serio. Tengo miedo, pero bueno, todo por no caer el calvo y franela.
sé si entrar o no. Todo por ellos. Esto es una maldición, en serio. Os explico, básicamente él es Parce, se llama Parce, también tiene un canal de YouTube que ahora mismo vive en Colombia y le está pasando exactamente lo mismo que nos está pasando justamente aquí en España, que estamos súper mega ultra liados con los payasos. Os dejo su canal en la descripción, ir a echarle un ojo porque es que vais a flipar. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Porque es que se está llevando a toda la gente de mi casa. Marta, lo que tienes que hacer es terminar su juego. No hay paso atrás ni te puedes arrepentir. Madre mía, tengo mucho miedo. ¿Qué? Hola, hola. Oye, ¿por qué está todo negro? Oye, no veo nada. ¡No, para! Parce, te cuelgo, ¿vale? Vale, chicos, que creo que Ari está gritando. ¿Ari? ¿Ari? ¿Qué? ¡No le hagas nada, Ari! ¡Oye, se lo quiera! ¡No entiendes, no! Tranquila. Arta, no, Ari. ¿Quieres entrar a mí la búsqueda, Ari? No, no puedes saber. No. Voy a por Ari. ¡Escúchame, que te calles! Absolutamente todo, pero necesitamos estar totalmente calmados. ¡Ay, ay, ay! No, a ver, tranquila. Vamos, corre. Escúchame. Hay que estar tranquilos. El Chop tiene a Ari, o sea, se la acaba de llevar. Maldito cerdo, le acaba de hacer una trampa. Es que es tonta Ari, ¿por qué no la estabas vigilando? ¡Chicos! ¡Me hago ¡No! Tengo un paquetito para vosotros. ¡Siéntate! Ten cuidado con ella. ¿Qué le has hecho harta? ¿Qué le he hecho harta? ¿Quieres saber lo que le he hecho harta? ¿Qué? ¿Lo cogí? Porque harta, tío, se me ha ido, no sé, se me ha ido sola, te lo juro que yo estaba durmiendo. Vale, es que no tengo ni idea de qué es lo que hacer. Yo tampoco. Es que yo quiero bajar, ahora sí que quiero bajar, harta. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, Abril? No sé. ¿Y tú, Ari? ¿Qué? ¿Te pensabas que podrías escapar de mí? No. Un momento. En mi pisada ya te ha echado cuatro hombres. Me quedaré de Abril. Y el de Arta. ¿Y crees que me va a costar mucho conseguir que estén aquí? ¡Dios! ¡Qué tonto soy! ¿Por qué he dejado a Ari ahí sola? ¡Me cago en la leche! Si estábamos durmiendo y no sé, yo pues estaba durmiendo, yo no sabía que la había llevado el payaso, no sabía nada. Vale, vamos a calmarnos, Abril, y vamos a pensar con la maldita cabeza. Si bajas tú conmigo, a lo mejor te secuestra a ti también. No, y eso sería lo peor que podemos hacer ahora mismo. Vamos a hacer una cosa. Ven conmigo, niña. No, por favor. La voy a llevar a otro sitio. Porque no me fío de vosotros. ¡Ratas sucias! Siéntate aquí. No hagas ninguna tontería, ¿vale? Siéntate.
¡Siéntate! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Calladita y amargadita. ¿Sabes por qué te ha pasado todo esto, no? ¡No! Te ha pasado todo esto porque tienes unos amigos muy tontos. Y cuando yo les digo una cosa, no la hacen. ¡Y todo el mundo me tiene que hacer caso aquí! Si no pasan estas cosas, me acabo perdiendo gente. Así que tú a partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga, ¿lo entiendes? Sí, así me gusta. Ahora te voy a mandar arriba con tus amigos. Pero claro, ellos no van a poder abrir la puerta porque lo he quitado. Así que te van a ver subir, pero no podrás salir. Así que buen viaje, Ari. Nos vemos en un ratito. ¡Ábrete! Entonces, que no sé qué hacer. Abre, ¿bajamos o no bajamos? Así que te vaya bien el viaje, Ari. No sé, Arta, no sé qué hacer. Uah, es que es un poco putadón absoluto. Es la última vez que lo vea. Estoy escuchándolos, Abril. Estoy escuchándolos ahí abajo. ¡Ojo! ¡Está atada de pies, de boca y de manos! ¡Abril! ¡Arta, Ari, escúchame! ¡Ari, te puedes abrir o no! ¡Ari! ¡Hasta cómo va a poder abrir si está vendada! ¡No sé qué lleva! ¡Ari, te puedes soltar! ¡Escupe, escupe por la boca y te podrás soltar eso! ¡Ay, ay! ¡Respira fuerte! ¡Oh! ¡Se acaba de reventar las manos! ¡Ari, escúchame! ¿Qué? ¡Ari, escúchame! ¿Puedes? ¡Que le dé el botón y que... ¡Sí, abre la puerta! ¡Abre la puerta o no! ¡Dale el botón! No funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no? No, si este tampoco funciona. Si es que le... Mira, si le estoy dando, pero es que no funciona. ¿Y cómo sacamos a Ari de aquí? Ari, ¿cómo te sacamos? No sé. Sí. Escúchame, Ari. Escúchame. No. Ari, escúchame. Queda muy poco tiempo, Arta. Queda muy poco tiempo. Vale. ¿Qué podemos hacer por ti? No sé, yo te digo lo que hay adentro, si quieres. ¿Qué es lo que hay dentro de ahí? ¿Qué es lo que hay? Es un sótano gigante, o sea, no hay nada, nada. Cuando hablas a Yeko. Y he visto a los chicos. ¿Has visto a los chicos? ¿Y cómo están? Muy mal, estaban delante de una pizarra y el payaso les estaba torturando. La pizarra. No, la pizarra, sí. ¿En la pizarra ponía absolutamente todos nuestros nombres? Sí, todos los de la casa y que estaban tachados. Sí. Me cago en la maldita leche. Ari, ¿qué podemos hacer para sacarte de ahí, por favor? No sé. Pero espero que todo lo que haya hecho valga la pena. Y que te den la cara al calvo y a Fabiola. Ari, escúchame, ¿no? Es que no podemos hacer eso, ¿eh? No puedo permitir hacer eso. Arta, ya está. No, Ari, por favor. No, Ari, por favor. Ari, no. Ha sido una mala idea comprar el payaso. Escúchame, no. Tienes que ser fuerte. ¡No! ¡Ari, no! Acabo de abrir la puerta. Vaya. La puerta se acaba de abrir. Estás de pie y sin la cinta, ¿verdad? Stop, está el payaso. Se acaba de meter el maldito payaso. Vamos a hacer una visitita a tus amigos. Siéntate aquí. ¡Ya! Se acaba de meter el maldito payaso. Hay que ir para abajo. ¿Qué hacen los tontos de tus amigos? Jugar un poquito con ellos. ¡Maldito cerdo, déjame ir en paz! ¡Maldito cerdo, me llevas tú a mí! Sí, ¡levanta! No le hagas nada, Ari, por favor. No le hagas nada. Ari. Siéntate aquí, Ari. Ari, escúchame. Siéntate ya. No te va a pasar nada, te lo prometo. ¿Ah, no? No. ¿Qué piensas que depende de ti que no pase nada? Depende de mí, Arta. De momento ya han caído todos. Y quedáis vosotros dos. Y pronto vais a caer también. Escúchame, no le hagas absolutamente nada, Ari. O te lo juro que te vas a arrepentir. ¡Te vas a arrepentir por el resto de tu vida! ¿Y? ¿Seguro que estás en condiciones de chillarme? Ari, escúchame. Todo se va a solucionar, te lo prometo. Todo se va a solucionar. Se acaba tu tiempo. ¿Quieres decir algo más? Ari, escúchame, todo va a estar bien, confía en mí. Y recuerda que no podrán venir otros payasos. ¿Qué? Ay, qué sueño me está cogiendo. No.
acabar y no, Arta, que no. Creo que lo mejor de todo va a ser que tú y yo nos resguardemos. Ahora, ¿qué voy a hacer contigo, eh? Y que esperemos hasta mañana. ¿Quieres acabar bien o acabar mal? Bien. Bien. Pues la verdad que eso va a depender de mí, no de ti. Levántate. Y tira todo recto. ¡Y corre! Máximo Squad, es que no tengo ni idea qué hacer. Por favor, ponedme en los comentarios, porque es que estoy ahora mismo que no puedo de verdad más, o sea, de verdad que no puedo absolutamente, es que no puedo. ¡Tío, madre mía! ¡Maldito show! Vamos a sacar el blog justamente por aquí mañana a las 8:40, como siempre, tendréis nuevas noticias. Ponedme en los comentarios qué es lo que deberíamos de hacer. Darle un pedazo de like, compartírselo con absolutamente todos vuestros amigos, suscribiros que es gratis. Nos vemos mañana a las 8:40. Yo soy Arta, y como siempre digo, vive al máximo. Vale, Máximo Squad, iba a acabar el vlog, pero es que está subiendo el azúcar. No me lo puedo llegar a creer, Máximo Squad. Vais a flipar con lo que hay en el ascensor. Lo único que os digo es que está el globo de Ari. Nos vemos mañana a las 8:40.